Cuando yo me casé con Alex, él ya tenía su cuadra de caballos. Lo único que cambió fue que la puso a mi nombre. Y como todos los caballos ya eran míos, también era mía la responsabilidad de cuidarlos. Es mucho más difícil manejar una cuadra de caballos que hacer películas. En una película yo tengo el control de todo. Pero yo no le puedo decir a un caballo cómo debe correr para ganar un premio. El éxito de un caballo tampoco depende de su precio. Lo que uno compra es la sangre y la estampa del animal, pero no su corazón. El caballo sale bueno o sale malo, independientemente de lo que uno invierta en él. Comprar un caballo es algo así como comprar un billete de lotería. Hasta después se sabe si uno le pegó al gordo o no. Para que una cuadra sea negocio, el secreto está en poner el caballo en valor y después venderlo. Me emocionaba tanto en cada carrera que, si por la mañana me ponía un pantalón entallado, en la tarde ya lo sentía flojo. Bajaba 2 kilos de los puros nervios, porque para mí era una derrota quedar en segundo o tercer lugar. Siempre deseaba el primero. Mi vínculo espiritual con los caballos era tan fuerte que se comunicaban conmigo en sueños. Ya he dicho que desde muy joven yo padezco sonambulismo, y estando dormida en mi chalet a unos 200 metros donde yo tenía mis caballos de obstáculos, de pronto recibí en sueños un llamado de auxilio. Me salí en camisón de la casa, totalmente dormida, y caminé hacia el establo. Abrí todas las caballerizas y los animales salieron a correr felices por el prado. Era mi rutina de todos los días, por eso pude hacerlo inconscientemente. Después regresé a mi cama, seguí durmiendo y al otro día ya no me acordaba de nada. En la mañana vino un mozo de la cuadra muy asustado y me dijo: «Señora, anoche se incendiaron las caballerizas». «¿Y los caballos? ¿Se quemaron?». «No, señora, parece que al cuidador se le olvidó encerrarlos». Recordé como entre brumas mi salida nocturna, pero no dije nada por miedo a que el mozo no me creyera. Más tarde le conté la historia a un doctor y me dijo que era imposible hacer tantas cosas sin despertar. Mi explicación de lo sucedido es que los caballos presintieron el peligro y me enviaron una señal para que lo salvara del fuego. Suena fantástico, y lo es, pero hace falta tener un sentido mágico de la vida para comprender lo que la razón no acepta.